Buenos días, gracias por vuestra participación una vez más en una jornada, en esta reunión del ciclo de tips para la internacionalización en el marco del Plan Internacional de Promoción que organiza la Cámara de Almería con la Cámara de España y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Bueno, y dentro de todas las temáticas que estamos tratando a lo largo de este año, hoy, bueno, yo creo que vamos a tratar uno de los temas más importantes, ¿no? Se trata en el ámbito, digamos, de la actividad internacional y general, ¿no? Y es, pues, saber dónde están, dónde se esconden mis posibles clientes, ¿no? Saber a quién puedo ofrecerle mi producto, mi servicio y saber dónde encontrar la información. Y para eso contamos hoy con la participación de José Ángel Jiménez de Reflexión Consultores, que bueno, va a compartir con nosotros su conocimiento y todas las herramientas posibles que podemos manejar para conocer este tipo de información. No voy a quitarle ni un minuto más porque no vamos a cambiar, digamos, con el contenido de la jornada. Lo que sí es cierto es que os invito a que dejéis cualquier consulta en el chat o incluso al final de la jornada y la iremos trabajando y tratando y la vamos a contestar todas, ¿vale? Por mi parte nada más. Voy a dejar para compartir la pantalla con José Ángel y el que pueda empezar cuanto antes su charla. Gracias, José Ángel. Muchas gracias a ti, Inma, y gracias a la Cámara de Comercio de Almería por volver a contar conmigo para una de estas jornadas. La verdad es que os voy a compartir ya mi pantalla para que podamos empezar cuanto antes, porque como tenemos el tiempo que tenemos, el limitado, Sí, suele faltar, pero bueno. suele faltar tiempo, pero bueno. Sí, veo tu pantalla. Perfecto, A muchas gracias. pantalla completa. Muchas gracias. Pues Sí, yo me voy a desconectar y si necesitas algo, me vas comentando, ¿vale? Si cambio ahora, ¿sigues viendo mi pantalla completa? Veo tu pantalla completa con el nombre de la jornada. Bien, perfecto. Genial, pues entonces se ve perfectamente. Muy bien. Pues nada, gracias Inma de nuevo. Pues como os decía, vamos a intentar, mi objetivo en la mañana de hoy es que podamos establecer unos criterios claros para acertar en la elección de canal, porque realmente es una de las elecciones clave. Todas son importantes y todas, digamos, tienen un proceso y tienen que tener, digamos, una coherencia interna, ¿no? Pero la elección de canal y localizar a potenciales clientes para nuestros productos siempre va a ser una decisión crítica, y en la cual nos jugamos bastante en las empresas y más en pymes, donde los recursos son más limitados y gran parte del éxito depende del acierto, ¿no? De esta elección. Entonces, pues bueno, una serie de reflexiones previas y de formas de abordar los canales de distribución en mercados internacionales, y después cómo podemos ir pues estableciendo, digamos, unas buenas prácticas para poder escoger el canal más idóneo para nuestra oferta exportable, así como una vez dentro identificar los partners, importadores o distribuidores idóneos para tener éxito en el mercado. Por tanto, básicamente vamos a ver las posibles formas de acceso que hay. No hay, digamos, una fórmula que sirva a cualquier empresa o una fórmula que sea la mejor sobre otras, porque como vamos a ver, depende de muchos factores. Factores para la elección de la estrategia de acceso que van a condicionar después el perfil de potenciales clientes, potenciales importadores, distribuidores a los cuales nos dirigimos. Y por último, el ver una serie de formas de identificar o por lo menos de rebajar la incertidumbre antes de quedarnos con un partner, pues de cómo cualificarlo para saber qué es el que nos conviene, ¿no? Entonces, pues bueno, partiendo desde el principio, al final, para decidir la vía de acceso a un mercado, para elegir el canal idóneo,
¿De acuerdo? Todo parte, como digo, de una serie de decisiones previas que deben tener una coherencia, ¿no? Entonces, estaría bien que antes de lanzarnos a buscar, muchas veces desde las empresas o muchas de las empresas que se inician en internacionalización lo hacen de forma reactiva, por lo general, pues en respuesta a alguna demanda de algún cliente que pueda haber surgido, pues hoy en día cada vez más a través de que han visto nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros. Que los hemos conocido fugazmente o en eventos sectoriales tipo ferias y normalmente no suele ser la vía más idónea, ¿no? Porque realmente cuando tomamos una actitud reactiva, pues digamos que es más conservadora, que nos compromete a menos, pero no tenemos tanto control sobre la decisión de por qué ese puede ser nuestro partner o nuestro importador ideal o no. Y si empezamos, digamos, un camino tan importante como el de la internacionalización de forma errónea, pues después es más complicado revertir las malas decisiones tomadas, ¿no? Entonces, partiríamos siempre de entender muy bien qué unidad de negocio quiero internacionalizar y no tiene por qué ser la que se da en el mercado nacional. De hecho, ya digo que para pymes siempre recomendamos empezar con una oferta reducida, un producto, dos productos, depende al final de la empresa, el sector en el que sea, pero una oferta donde realmente tengamos, aportemos bastante valor y sea competitiva en mercados internacionales y eso ya digo, parte de una reflexión previa de qué es lo que quiero vender en mercados internacionales. Una vez que tengo claro que quiero vender, debo plantearme quiénes son mis potenciales clientes. Tengo que empezar a imaginarlos, a definirlos, que no necesariamente son perfiles que tienen que cuadrar 100% con los que tenemos en el mercado local. ¿Dónde están? ¿Cómo puedo alcanzarlos? ¿De acuerdo? Todo eso tenemos que planteárnoslo antes de decirnos por un canal u otro. También ser capaces de identificar a mis competidores en el mercado de destino al que quiero dirigirme y tener cierta capacidad de analizarlos, ¿vale? Para ver qué estrategias están siguiendo y plantearnos siempre el por qué, ¿no? Si están teniendo éxito, si somos capaces de elaborar una estrategia mejor o mejorar las que tienen. Si decimos copiar una de la de los competidores, pues tendremos que mejorarla, ¿no? Y luego, pues lo importante ahí es entender muy bien los canales de distribución. Es un conocimiento que se puede ir adquiriendo poco a poco, pero todo lo que llevemos hecho, todos los deberes que llevemos hecho de antemano, nos van a facilitar, digamos, ese acceso a los canales de distribución más adecuados, ¿no? ¿Qué perfiles existen, cómo trabaja cada uno, con qué condiciones, con qué garantías, con qué nivel de calidad de servicio. Y un poco ir también siendo proactivos también en ese aspecto, ¿no? En el de definir un poco, dibujar cómo debe ser mi canal ideal. Y eso lo vamos a ver que está en función de varios factores para que, ya digo, sean cuestiones que tengan una coherencia, porque si no, lo más fácil es que nos encontremos con alguno de estos fracasos a la hora de elegir un canal, ¿no? Como aventurarnos no teniendo claro si sé del potencial del mismo, intentar introducir un producto en un canal que no está preparado para el mismo o que no está alineado con el tipo de cliente al que se dirige, ¿no? Como puede ser pues, un error extremo, como puede ser introducir pues, un producto de gama alta a través de canales que van dirigidos, de distribuidores, importadores que van dirigidos a canales masivos y a la inversa, ¿no? También importante no tener en cuenta la cultura del mercado. Hay muchas veces que el no entender muy bien cómo funcionan los canales nos hace cometer errores
simplemente por replicar posiblemente prácticas que nos han resultado en nuestro mercado local, pero que en el mercado de destino tienen otros usos y costumbres, ¿no? También digamos, el tener una visión cortoplacista de ese canal y querer conseguir resultados rápido y a cualquier precio, pues nos hace obviar temas fundamentales como el establecer planes de fidelización o dejar un poco a criterio de nuestro partner en el canal de distribución, decisiones que pueden afectar a nuestra marca y a la imagen de nuestra empresa en ese mercado. O sea, es fácil que quememos nuestra marca o entremos en problemas si no tenemos ese seguimiento, ese cierto control sobre la actividad de nuestro partner en el mercado, ¿no? En cambio, pues para tener éxito, pues lo mejor, ya digo, es definir muy bien un segmento objetivo. O sea, tenemos que tener claro que no podemos decir, pues bueno, yo mando mi producto y ya que se ocupe de mi distribuidor o mi importador de colocarlo a los clientes que entienden mejor que pueden adquirir este producto, ¿no? Y pues eso, normalmente para tener éxito tenemos que tener claro quién se dirige, qué perfiles se dirigen al segmento objetivo de consumidores al que va nuestro producto. Y esa es un poco la idea que debemos forjar a fuego, ¿no? En nuestra estrategia de salida al exterior. Otra buena práctica que es cuestionar la exclusividad para todo el mercado. O sea, no tenemos por qué pasar por el aro de exclusividades cuando no tengamos claro que nuestro partner es el idóneo, ¿vale? Porque muchas veces nos bloqueamos. Hay mercados que son muy extensos que no necesitamos de alguien con exclusividad para todo el mercado, y menos cuando no es el idóneo, porque no tiene capacidad posiblemente ni tiene entrada en todas las regiones de un mercado, con lo cual las exclusividades siempre hay que verlas con bastante cuidado, ¿no? Y ser selectivos, o sea, no quedarnos con la primera opción si no tenemos claro que es la idónea, la ideal para desarrollar, porque al final está desarrollando nuestra estrategia de introducción, de posicionamiento en el mercado. Y en último caso de ventas, o sea, no nos preocupemos simplemente de las ventas porque posiblemente no tengamos a nuestro socio ideal pensando solo en generar ventas lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Las implicaciones, pues en la estrategia de acceso tenemos distintos aspectos, ¿vale? Como el control del proceso, ¿no? Pues, ya digo que siempre va a depender del producto, ¿no? Pero al final, cuando tenemos que, digamos que cuando todos los aspectos logísticos de cómo se manipula, se almacena y se distribuye un producto y mayor nivel o mayor control debemos ejercer sobre ese proceso. O la comunicación, cómo se posiciona la marca, pues ese control del proceso, ¿no? En todos los eslabones de la cadena, ya digo, desde que vendemos el producto hasta que llega al cliente en el mercado de destino. Si cuanto más control requiera, más alto el nivel de implicación, ¿no? Otra implicación que va a definir en nuestra estrategia de acceso y por tanto la selección de canales de distribución, ¿vale? Pues va a ser nuestra capacidad de inversión, ¿no? De qué capacidad disponemos para poder abrir y atender bien a ese mercado, ¿no? Pues ahí tendremos que tener claro cómo es para priorizar, ¿vale? Porque ya digo, los recursos no son infinitos y no podremos posiblemente tirar pues ni a todos los mercados que, ni a lo mejor en un mismo mercado todas las regiones. Habrá que priorizar
y empezar progresivamente, ¿vale? Cualquier estrategia que vaya, digamos, sin definir y atacando un poco a todo, es al fin y al cabo matar moscas a cañonazos, ¿no? Tener claro los costes variables y fijos que se pueden asumir, ¿no? Sobre todo cuando barajamos distintas posibilidades de canales de acceso, pues habrá que ver todos los costes que son obvios, pero también algunos que pueden ser ocultos, ¿no? Que pueden estar ocultos, y ahí tendremos que tenerlos en cuenta porque van a afectar, pues, a nuestro precio de venta, a nuestros márgenes, y si los obviamos, pues tenemos todas las papeletas de que posiblemente en el peor de los casos sea cambiar dinero por dinero y no sea rentable la internacionalización, ¿no? También el factor riesgo, ¿no? Cuanto mayor el nivel de riesgo que podamos asumir, pues nos va a exigir una mayor implicación, ¿no? Y establecer también la cuota de mercado deseada, ¿no? Que si no tenemos una referencia, por lo menos sí que cuota a nivel interno, pues de qué porcentaje de nuestras ventas estamos hablando de que nos gustaría que supusiese cada mercado, ¿no? Y también, porque claro, a la hora de establecer una cuota, pues va a haber canales que nos ayuden a conseguirlos de forma más rápida o más estable o más sólida, y otros que nos van a ser, pues, más costosos, ¿no? A nivel de know-how, hay muchos productos, sobre todo, pues, en el caso de aquellos que tienen, pues, algún tipo de propiedad intelectual o algún tipo de patente o eso, pues estamos hablando de que o marcas, digamos, reconocidas. Ese nivel de know-how asociado siempre va a ser necesario defenderlo en todos los mercados en los que queramos estar presentes. Entonces, cuanto mayor, pues mayor necesidad también de una implicación mayor por parte de la empresa, ¿no? El coste de oportunidad de entrada en cada mercado, de qué márgenes de tiempo nos fijamos para poder entrar y tener, digamos, resultados, ¿no? Entonces, siempre también va a depender de cómo sea la ventaja o cómo interpretemos qué es la ventaja competitiva nuestra en un mercado dado, ¿no? Si es una ventaja competitiva que está asentada en valores sólidos, difícilmente replicables, pues vamos a tener mayor tiempo para poder, digamos, explotar esa ventaja, y por tanto podemos hacer el proceso más progresivo. En otras ocasiones son oportunidades que surgen y que hay que ser ágiles para aprovecharlas en el momento, y ahí estaríamos hablando de periodos más cortos para entrar, digamos, y tener éxito en el mercado, ¿no? La complejidad del mercado, pues también a mayor complejidad obviamente nos exigirá un mayor nivel de implicación, y la familiaridad, ¿no? Hay mercados que por proximidad, por idioma, nos pueden resultar más cercanos, y eso también, pues, puede ser un factor importante a tener en cuenta a la hora de acceder al mismo. Diversas opciones de acceso, ¿vale? Pues aquí siempre nuestra recomendación es no limitarse o evitar, digamos, el sesgo de creer que todos los mercados funcionan igual, ¿vale? Es decir, nosotros podemos estar trabajando con figuras en nuestro mercado local con las cuales son las idóneas porque las hemos testado, las hemos probado, nos hemos equivocado y hemos encontrado esas figuras que responden a nuestras necesidades y están funcionando en el mercado local, ¿vale? Y ojo, y ahora más adelante lo veremos, no siempre son estables. En ese caso, cuando accedemos a un nuevo mercado, el sesgo que tenemos es que muchas veces buscamos replicar la misma fórmula con la que ya hemos tenido, pensando que así ya nos evitamos todos los errores que hemos cometido y que vamos a ir más rápido en la venta. Y eso es un error porque muchas veces ni existen las mismas figuras, ni de existir funcionan de la misma manera. Hay que, al final, valorar, ampliar
todo el abanico de opciones. Aquí en este apartado, pues veis, digamos, es un esquema de las distintas opciones, ¿de acuerdo? Exportación indirecta, pues a través de agentes, no, de agentes no, eso estaremos hablando de exportación directa, ¿no? Exportación indirecta sería pues a través de pues, tipo empresas a través de las cuales pues se realiza el proceso de exportación, que nos compran nuestro producto y nosotros ahí no intervenimos, simplemente servimos producto, ¿no? Digamos que esa es la de menor riesgo, porque venderíamos como si fuese mercado local, aunque nuestros productos también es en mercados internacionales. Exportación directa, que puede ser mediante medios propios, invirtiendo en equipo comercial propio, representantes, o bien a través de intermediarios, como pueden ser agentes, distribuidores, importadores distintos, ¿no? Otra opción que utilizan muchas empresas, pues si no tienen la capacidad suficiente o creen que tienen más potencia en colaboración con otras empresas, pues se llegan a acuerdos de cooperación. Entre los más comunes, pues PIVAC, consorcios de exportación, agrupación europea de interés económico, joint venture con otras empresas con las que se pueden establecer ofertas complementarias, ¿no? Y alianzas estratégicas, ¿no? Eso requiere, digamos, otro nivel. Y luego, digamos que en los de mayor riesgo y mayor también nivel de inversión, pues estaríamos hablando de todo lo que serían pues, la implantación mediante una delegación o filial, que ya exige pues, asumir unos costes importantes a la hora de y normalmente lo suelen hacer pues las empresas que tienen claro que es un mercado clave para ellos y que necesitan ese mayor control de cómo se comercializa el producto y cómo se distribuye, ¿no? Entonces, la fórmula idónea ahí está claro, pasa por establecer una delegación o una filial que pueda controlar todo el proceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que vemos es todo el digamos, todo el canal que tendría cualquier empresa de producción agrícola, ¿de acuerdo? Y es el canal habitual que siguen unos u otros para llegar hasta el consumidor final, ¿no? Entonces, digamos que cada camino exige pues, unas elecciones y unas implicaciones, ¿no? Ahí, pues, en el caso este, por ejemplo, podría ser para vino, pues pueden existir esas, incluso más, figuras intermediarias, ¿no? Y ahí, ya digo, la forma de acceder al mercado de destino va a depender, todo parte del conocimiento que se tenga del consumidor final y cómo seamos capaces de segmentarlo para entender mejor, en función de nuestra oferta exportable, cómo podemos llegar mejor a ese consumidor, ¿vale? Y de esa forma, pues, bueno, atender mejor sus necesidades y posicionarnos en el mercado de forma exitosa y con vistas a medio largo plazo, ¿no? No evitando, pues, hacer operaciones de oportunidad que no nos van a consolidar en el mercado. De hecho, el sector del vino es uno de los típicos en los cuales, por ejemplo, todos los intermediarios, viendo pues un poco las decisiones y estrategias erráticas de los productores para llegar a los consumidores en un mercado, lo que están haciendo es asumir ellos la figura prácticamente están concentrando el poder porque están la venta final la realizan ellos y luego llegan a acuerdos con cooperativas o con bodegas para que le hagan su propio embotellado con su propia etiqueta, ¿no? Entonces, ahí que tengáis claro que quien controla, digamos, el canal, quien está más cerca del consumidor, pues tiene todas las de ganar. Entonces, a la hora
de acceder, ¿qué quiero decir con todo esto? Que a la hora de acceder a un mercado final hay que valorar si aprovechar una oportunidad nos compensa, nos merece la pena, o es un poco pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? En el sentido de que posteriormente, si no tenemos una estrategia sólida, es fácil que cualquier figura en el canal, ya sea un competidor de otra bodega que tenga una estrategia más clara, ya sea un distribuidor que ve la oportunidad de realizar su propia marca y vender con mayores márgenes comprando directamente a los productores, pues nos puede estar cerrando puertas, nos puede estar cerrando huecos en el mercado por no haber analizado bien desde el principio nuestra estrategia de acceso. ¿De acuerdo? Y una cosa también muy, muy importante, diría, es el valorar siempre los canales alternativos. ¿De acuerdo? Hay veces que la innovación está presente en muchos eslabones digamos, de la comercialización de un producto. Muchas veces se piensa que la innovación pasa simplemente por hacer un producto diferencial, pero hoy en día las mayores, sobre todo en productos de gran consumo, las mayores innovaciones se producen tanto en marketing como en la forma de comercializar los productos, ¿no? Entonces, a la hora de valorar canales alternativos, veremos a ver cuáles son las ventajas que nos aporta un canal convencional. Es decir, pues en el caso, por ejemplo, del vino, ¿no? Pues un importador y distribuidor especializado en vinos, pues es el canal convencional, el que nos asegura llevar nuestro producto a los puntos de venta adecuados, pero en muchos mercados, sobre todo en mercados maduros, hacerse un hueco en cualquier distribuidor nos va a suponer competir contra otro producto que posiblemente tengamos que sacar, digamos, del catálogo de ese distribuidor. Y realmente eso es bastante complicado, ¿no? O ve muy claro el distribuidor las ventajas asociadas a nuestro producto, o la estrategia de comercialización que tenemos que le puede resultar de interés para sustituirnos en su catálogo para sustituir a otro en su catálogo por nuestra oferta, o si no, realmente pues vamos a estar picando piedras sin conseguir entrar porque no tenemos nada nuevo que aportar al mercado, nada diferente, ¿no? Entonces, muchas veces la exploración de canales alternativos, pues se me viene a la mente el ejemplo de una bodega que pudo introducirse en un mercado precisamente con esas características de madurez, de no ser capaz de entrar a través de los canales adecuados, porque había unas marcas que ya estaban consolidadas y los distribuidores estaban cerrados a otras marcas, y consiguió entrar a través de una marca, o sea, de un distribuidor que localizó especializado en marcas premium de agua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué consiguió entrar? Porque ese distribuidor que ya estaba presente, digamos, en los puntos de venta minorista que interesaban a esta empresa, porque también era un vino premium, pero con una marca no tan conocida como otras. Y lo que le hizo posicionarse es porque al final una empresa que distribuye pues, otro producto como agua con un alto grado de especialización ya tiene las puertas abiertas de esos clientes y es capaz de poder introducir otros productos porque al final todos queremos optimizar nuestro tiempo y hay que pensar. Los importadores, los distribuidores prefieren trabajar con pocos proveedores y buenos que con muchos porque al final no pueden optimizar su tiempo si tienen que atender a muchos proveedores, ¿no? Entonces, en ese caso, ya digo, siempre valorar canales alternativos, ¿vale? Estoy pensando también en, por ejemplo, en el sector moda, ¿de acuerdo? Hay una empresa que un tamaño muy pequeñito,
no podía competir contra grandes producciones y hacía accesorios y complementos donde, digamos, el diseño tenía un componente muy importante, pero su tamaño, ya digo, era muy, muy, muy pequeño. Entonces, una estrategia que utilizó para acceder a mercados internacionales, pues se dirigió, por ejemplo, a galerías de arte, ¿vale? Donde cada vez más, digamos, todos los espacios se van confundiendo entre su, digamos, su propósito original y después amplían digamos, a otros propósitos más comerciales, ¿no? Y si no, cualquiera que quiera lo invito a que se pase hoy en día por cualquier oficina bancaria y verá que se han convertido casi en supermercados de productos electrónicos y de otros productos. Y ya digo, esta empresa pues consiguió empezar a ser reconocida, a obtener visibilidad, posiblemente igual a través de ese canal de tipo galerías de arte, no consiguiese muchas ventas, ¿no? Pero sí que posicionó su producto asociado a imagen, asociado casi a producto de arte. O sea que muchas veces hay que traspasar los conceptos del producto y ver las potencialidades que tiene y de cómo puede entrar a otros canales alternativos. Obviamente, si dentro de la propuesta de valor de nuestros productos, pues digamos, tiene esos otros componentes de valor que pueden ser aceptados en ese canal alternativo, ¿no? O sea, todo eso, pero muchas veces, digamos, que el árbol no nos permite ver el bosque y hay muchas opciones para nuestros productos cuando traspasamos, ya digo, nuestros sesgos mentales de pensar que nuestro producto es lo que es y no puede venderse de otra manera, como se ha venido vendiendo los últimos tiempos, ¿no? De acuerdo. Para la elección de siempre del canal más adecuado, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el éxito para escoger bien el canal apropiado para vender nuestros productos es conocer siempre al cliente final. Y por cliente final estamos hablando de consumidor, usuario de nuestros productos o servicios, ¿vale? El éxito siempre va a depender de eso, de seleccionar al cliente que nuestra oferta pueda satisfacer mejor sus necesidades, ¿vale? Y cuando hablamos de necesidades, no estamos hablando de las solo de las necesidades obvias, ¿de acuerdo? O sea, porque hay veces que un producto puede satisfacer esa misma necesidad básica, ¿de acuerdo? Pero todo lo que he configurado alrededor de nuestro producto satisface otras necesidades, muchas veces asociadas al concepto de conveniencia, ¿no? Por eso cada vez, bueno, ahora, pues, por ejemplo, los packaging se hacen con una visión más eco o de facilidad de uso o de consumo. Todos son conceptos, ya digo, asociados al concepto de conveniencia y que muchas veces, gracias a ellos, es como conseguimos el elemento diferencial sobre otra oferta presente en el mismo canal de distribución, ¿no? Entonces, para ello, pues muy claro, realizar una buena segmentación. Una buena segmentación es clave y una buena segmentación no es como las como las segmentaciones que todos conocemos, lo típico mujer entre 25 y 40 años con poder adquisitivo. No, eso, digamos, antes estaba muy limitado. Hoy en día las segmentaciones que se hacen son muy complejas gracias en parte a toda la eclosión y toda la información que volcamos en las redes sociales y que a día de hoy hay muchas marcas que ya están monitorizando para entender las distintas necesidades explícitas y las que se dejan entrever en muchos comentarios
que se vuelcan sobre el uso de ciertos productos, de marcas, ya digo, de cómo se están consumiendo, de por qué gustan o no gustan. Todo eso, hoy en día prácticamente con el análisis de datos y el Big Data se está monitorizando por muchas empresas en tiempo real. Y bueno, pues para pymes que a lo mejor tengan menos recursos, sí que se pueden hacer muchas otras labores, tipo focus group bien diseñados, ya digo, una serie de técnicas para intentar entender muy bien cómo son y quiénes son los usuarios y consumidores finales de nuestros productos y poder adaptar los mismos a sus, pues ya digo, a sus necesidades, tanto explícitas como no, y hacer una oferta más sólida y que tenga una mayor capacidad de triunfar no solo en nuestro mercado local, sino en mercados internacionales. ¿De acuerdo? Muy importante, ya digo, la segmentación está en la clave para poder llegar después al canal más adecuado. En cuestión de factores como la anchura y longitud del canal, ¿no? La anchura del canal, según el número de clientes al que nos queramos dirigir, ¿no? Pues cuanto mayor control requiera nuestra oferta, nuestro producto, pues tenderemos hacia una distribución exclusiva, a unos puntos de venta muy, muy delimitados que cumplan unas características concretas. Si estamos hablando de productos de gran consumo, pues estaríamos hablando de una distribución intensiva, ¿no? Donde intentemos estar presentes en los mayores, pues, mayor número de puntos posibles para llegar, digamos, a ese mercado masivo, ¿no? Entre ambas se encontraría la distribución selectiva, ¿no? Que ahí pues, viene muchas veces marcada por la propia estrategia del importador o distribuidor. Cada vez en los mercados más maduros es más evidente. Es más evidente pues, la especialización, ¿no? Ya sea regional, o sea, geográfica, o la especialización en una tipología de puntos de venta finales determinados, ¿no? Entonces, ahí son factores a tener en cuenta. Para la elección, pues factores ahí. No los vamos a ver todos en profundidad por cuestiones de tiempo, pero que sepáis que ahí en la diapositiva los vais a encontrar, ¿no? Para la elección de la anchura, pues veremos la estandarización o diferenciación aplicable a nuestro producto, ¿no? El nivel de rotación, ¿no? Con elecciones, pues a mayor rotación de un producto normalmente va a ser una distribución más intensiva, ¿no? Recordemos que la selectiva es unos pocos puntos de venta y suele aplicarse pues, para productos de premium o el típico ejemplo de productos de lujo que no los vamos a encontrar que se venden en muchos puntos de venta, ¿no? El control, la necesidad del control de la distribución, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, ciertos elementos como cómo se vende, cómo se expone, qué imagen se transmite, qué nivel de precios, cómo se hace la comunicación al cliente final, ¿no? También relativos al proceso de compra, ¿no? Pues qué esfuerzo implica o qué nivel de presupuesto supone a nuestro segmento de cliente objetivo. Si es necesario asistir al consumidor o hay que educarlo de alguna manera para que pueda consumir nuestro producto o servicio, cómo de complejo es el proceso de compra o si el papel del vendedor final pues es importante, es necesario, pues nos condicionará la elección de un canal u otro, ¿no? Y obviamente siempre el factor del precio, ¿no? Relativos al consumidor, pues la lealtad del consumidor a la marca, si es marquista o en cambio la marca le da un poco lo mismo, y la fidelización de clientes, ¿no? En función de la necesidad
de fidelizarlo más o menos, si no va a repetir, si es un producto que no es de repetición, pues no es tan importante, ¿vale? Y normalmente se trata de productos con una distribución intensiva, ¿no? Pero en cambio, si estamos hablando de productos selectos y todo eso, pues ahí habrá un alto nivel de que la marca sea un referente para nuestro cliente y confíe en la misma y repita el proceso de compra por ello, ¿no? En cuanto a la longitud del canal, pues tenemos canales cortos, canales largos, ¿de acuerdo? Canales cortos, pues definidos por la importancia de la marca, la logística que tiene que estar muy, muy bien establecida. Normalmente los canales cortos se utilizan pues para productos de precio alto, ¿de acuerdo? Concentración del mercado en pequeños grupos de clientes. La imagen, ya digo, debe ser sólida, reconocida y para ello es muy importante entronca con la marca, ¿no? Y pues bueno, la competencia son mercados normalmente muy competitivos que exigen pues un nivel de todo, de producto, de calidad, de servicio importante y donde tenemos que tenerlo bien controlado, ¿no? Y el mayor coste que implica ese mayor control y ese mayor esfuerzo en imagen, en marketing, pues es compensable con unos mayores márgenes, ¿no? En cambio, los canales largos pues están más orientados a productos sin marca, donde digamos que se compra en cantidades reducidas. Existen mercados atomizados con clientes muchos y normalmente dispersos, y en los cuales casi todas las empresas pues parten de una posición débil o digamos que son fácilmente intercambiables, ¿no? Al ser productos donde la marca no es tan importante, pues es fácil que un día un consumidor pues adquiera un producto que al día siguiente adquiera el de la competencia, ¿no? No se requiere tanto control, se requiere pues hacerlo bien y distribuir los productos para que estén accesibles y bueno, y se vendan. Y normalmente pues estamos hablando siempre de productos con márgenes más ajustados, ¿de acuerdo? Para la elección de la longitud, pues factores que nos van a definir, pues lo hemos visto, marca, la importancia de la marca. Cómo de inmediato debe ser la entrega de un producto o si tiene que tener condiciones específicas de logística, ¿no? Pues productos que exijan que sean más frágiles o que exijan un transporte especial. En cuanto al mercado, pues cómo de concentrado está geográficamente los clientes o el segmento de clientes al que nos queremos dirigir, qué necesidad tenemos sobre la distribución de controlar cómo se hace la distribución de nuestros productos. En cuanto a la imagen de la empresa, pues de acuerdo, pues ya vemos cómo afecta y los márgenes también. Ya hemos dado algunas claves en el anterior, ¿no? En la anterior diapositiva. Y aquí, con un ejemplo práctico, vemos cómo afecta esto, por ejemplo, a una empresa textil, pues en función del mercado, ¿no? De destino al que quiere dirigirse, pues va a tener una estrategia o va a necesitar adquirir una estrategia de distribución diferente, pero dada por varios factores, ¿no? Desde magnitudes como que en Países Bajos normalmente pues no hay ningún tipo de producción y sobre todo pues está deslocalizada en mercados asiáticos. Turquía, que sí que tiene, por ejemplo, una producción local importante y tanto disponibilidad de materia prima como mano de obra barata. Y en el caso de Rusia, que es básicamente un importador, de todo este tipo de productos, pues pasando pues luego pues por analizar
principalmente qué tipo de marcas hay presentes en el mercado, pues en Países Bajos principalmente marcas europeas, en Turquía pues vas a competir con marcas nacionales e internacionales que fabrican allí, donde el nivel de importación siempre va a ser menor, obviamente al ser un país productor y que puede pues, replicar a menor coste prácticamente cualquier producto, ¿de acuerdo? De cualquier marca. Y en Rusia pues vamos a tener digamos, un mercado más abierto o tendríamos un mercado más abierto donde va a haber pues, productos de distintas calidades y orígenes, China, India, Bangladesh, digamos en los segmentos más asequibles o de mayor rotación, de mayor distribución intensiva y en los más selectos pues vamos a encontrar marcas pues, de origen italiano, español, ¿vale? Que están orientados a otros segmentos de clientes, ¿no? En función de eso, ya digo, de todas estas condicionantes, pues, ¿cuáles serían las vías de acceso recomendadas, ¿no? Pues, dentro de Países Bajos, pues, importador, mayorista, grupos de compra, en función, obviamente, del segmento de clientes al que quieres dirigirte, van a existir cadenas de tiendas especializadas, obviamente, comercio online. En el caso de Turquía, pues van a estar más concentrados o va a ser más reducido los posibles puntos de venta, ¿no? Entonces, pues si tenemos una marca que podemos posicionar ahí, pues vamos a tener que acceder pues, a almacenes, grandes cadenas de almacenes comerciales, boutiques especializadas en el tipo de producto nuestro o canales alternativos que pueden pasar por el de la puericultura o juguetes cuando se trata de textil, por ejemplo, infantil, ¿no? Cuando estamos hablando del nicho infantil, no tenemos por qué dirigirnos a especialistas en textil infantil, porque a lo mejor, como veíamos antes con los canales alternativos, sería otro ejemplo de cómo situar nuestros productos en un canal alternativo, ¿vale? En el caso de, bueno, lo importante de aquí a reseñar de esta es que los mercados no son estáticos, con lo cual nuestros partners clave tampoco podemos darlo como estáticos, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia, pues vemos como muchas empresas se fían a ciegas de lo que le dice su distribuidor, su importador, y muchas veces no son capaces de ver que por los usos, costumbres, situación del importador o del distribuidor, van evolucionando, van cambiando y muchas se van quedando fuera de un mercado y van siendo sustituidos por otros, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar atentos en un mercado, cómo funciona, quién está perdiendo cuota de mercado, qué canales están subiendo, para en cada momento ser capaces de acceder a otro tipo de clientes, ¿no? Sí, buscar siempre distribuidores alternativos cuando el nuestro, pues por lo que sea, empieza a fallarnos, ¿no? Y por último, una vez que ya tenemos, digamos, elegido en base a todas estas consideraciones, hemos identificado el canal y todo eso, queda la parte, digamos, de afinar bastante y sobre todo cuando no tenemos presencia local en el mercado ni nadie que nos pueda hacer ese trabajo. En ese caso, la identificación a priori, antes de dirigirnos a un mercado, de importadores o potenciales partners, ¿vale? Aquí lo importante no es tanto buscar esa tipología, es decir, quiero un distribuidor especializado en el canal de productos premium, agroalimentarios, con pues, con acceso a la región X, ¿no? De este país. No, 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 tendríamos que ir incluso más allá, es pensar cómo debe ser, ¿no? Imaginarnos que debería tener X marcas, que debería estar trabajando ya con productos similares al nuestro o complementarios, que tenga, digamos, un nivel mayor de especialización para saber nosotros a ciencia cierta que nuestro producto les puede interesar, ¿no? Entonces,
A partir de ahí, pues nosotros cuando elaboramos este tipo de investigaciones, pues ya intentamos obtener esa lista larga, ¿no? Un listado largo, pues, de importadores, para poder analizarlo y considerar, pues, si pueden ser el idóneo para la empresa, el cliente a la cual estamos elaborando el producto, ¿no? Siempre teniendo en cuenta riesgos como pueden ser de copia de nuestro producto, de que efectivamente se dirige al segmento de clientes que nos puede interesar, que tiene poder de suficiente poder para adquirir nuestros productos y podemos negociar con ellos los términos, la necesidad de control, cómo va a ser en nuestra relación con ellos y aspectos relativos al país, ¿no? Y a la cultura, como hablábamos antes. Dentro de eso, pues al final se van filtrando y nos quedamos con una lista corta en la cual ya empezamos a analizar claramente el sector, segmento, nicho de mercado en el que está activo. Cuál es su, digamos, cobertura geográfica, si trabaja bajo modelo de exclusividad o no, y a qué otros, digamos, cómo son los eslabones por debajo de él, cómo sigue el canal de distribución a partir de ese importador o distribuidor, ¿no? Si se dirige a minoristas, a canales online, si tiene su propio canal de venta directa, ¿de acuerdo? Y después, pues, otros elementos que nos pueden aportar información, ¿no? La forma de organizarse, si está asociado en algún tipo de organismo o asociación sectorial, donde intuimos que es fuerte, si en fuerza de ventas, en llegar a mucha cobertura geográfica, en realizar bien el marketing, en apoyar en la introducción de sus partners, de los productos de su partner en el mercado, ¿no? Su salud financiera, sí, en fin, todo eso son factores que se pueden o deberían intentar averiguarse para cualificar y ver que efectivamente puede ser un potencial cliente con interés para introducirnos con garantías en el mercado, ¿no? Y saber también, obviamente, si podemos ir más allá, a quién distribuye, quiénes son sus clientes finales y bueno, si quién se va a encargar de la cuenta si alcanza un acuerdo, ¿no? Si va a ser, pues, una persona, digamos, un soldado raso o alguien con capacidad de decisión en la empresa, ¿no? Para la cualificación de contactos, pues ahí tenéis resumido, ¿no? Perfil económico, el perfil comercial, desde las instalaciones, equipamiento, punto de venta, si tiene, en fin, cómo hace el servicio al cliente. Habrá cosas que se puedan cualificar a priori, otras hasta que no vamos teniendo un mayor conocimiento o empezamos a operar con ellos, va a ser más difícil, ¿no? Pero bueno, hay elementos que sirven para intentar cualificar y ver que se trata del perfil idóneo. Y bueno, identificación de importadores, partners por canal, ¿no? Ahí, por ejemplo, están ordenadas las fuentes más habituales a las que se puede recurrir para buscar importadores o partners, de menos a más útiles, ¿no? O sea, podríamos incluso lanzar una búsqueda en buscadores e intentar mirar si nos sale el perfil de potencial cliente que buscamos. Muchas veces también a partir de noticias sectoriales que podamos dar con ellas, pues pueden ser citadas empresas que actúan como esa figura que buscamos en el mercado. Los listados de contactos de organismos de promoción exterior, que normalmente, pues, no suelen estar bien filtrados o bien optimizados para necesidades concretas de las empresas, suelen ser muy genéricos, ¿vale? Una opción muchas veces es, si detectamos un competidor, pues una labor importante puede ser entender quiénes son sus importadores y distribuidores e intentar dirigirnos a ellos, ¿vale? Siempre, obviamente, que no sean filiales, no sean distribuidores exclusivos, porque ahí difícilmente vamos a poder
digamos, desplazar a ningún otro proveedor, ¿no? Y luego, por último, están las bases de datos que hay especializadas de tipo comercial que venden pues, clasificados por actividad a empresas que son importadoras y distribuidoras. Las hay también sectoriales, ¿vale? Algunas asociaciones, catálogos de importadores, son menos comunes, ¿vale? Pero algunos existen en ciertos sectores y en ciertos mercados, ¿de acuerdo? Y por último, estarían las bases de datos de operaciones comerciales, ¿de acuerdo? Esta es una información normalmente de pago, es información por la cual somos capaces de conocer los bill of lading de empresas que están importando productos como el nuestro, incluso rastrear si le están comprando a nuestros competidores o a hacernos una idea de qué perfil de empresas son, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, si creo que estáis viendo este dashboard, está hecho con motivos de ejemplo y por eso en el nombre de los importadores están anonimizados, son importadores reales, pero por cuestiones de privacidad, de que no se desvelen quiénes son los compradores de ciertos clientes, pues lo hemos hecho así. Pero ya digo, esto para los clientes que trabajamos este tipo de información, de acuerdo, este por ejemplo es del sector de aceite de oliva virgen, para las empresas que trabajamos este tipo de información, esa información es totalmente revisable, ¿no? Se obtienen los datos. Y lo bueno de esto es que nos permite hacer, pues, ya, como ya digo, saber si un importador de quién, por ejemplo, de quién está, a quién está comprando, de quién está importando aceite de oliva. Podemos, no sé, coger, a ver, perdonadme, que no veo el cursor. Sí, podemos, por ejemplo, realizar una búsqueda y ver COSUR. A quién, imaginemos que fuese pues una empresa de nuestro, a ver, que fuese una empresa de nuestro competidora nuestra, pues veríamos que, perdón, de nuevo, veríamos que en el mercado estadounidense entre 2020 y 2021, pues tiene principalmente un importador y luego tiene ventas a otros tres, ¿de acuerdo? Lo vemos. Y con los gráficos, pues están sobre todo concentradas en los meses de marzo y mayo. O sea, podemos obtener esta y, digamos, y bastantes más datos, ¿no? Este, por ejemplo, que acaba en 13.220, podemos hacer también ver si ese importador, de quién más importa, aparte de COSUR. Este es el filtro que se ha aplicado para la búsqueda por COSUR. Pero podríamos estar aquí, creo que hemos dicho 13.223, este creo que era, este importador, no era el 13.223 porque me ha desaparecido todo, ¿no? A ver, vale. Bueno, a ver, por ejemplo, este que el que más importa, ¿de acuerdo? Podemos incluso interactuar aquí directamente sobre los gráficos. Cuando pinchamos, se ve el filtro, se activa el filtro, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, que este está comprando de COP, ST Asdrúbal, Contoir, FJ Sánchez Sucesores. O sea, está comprando de empresas. Aceites de empresas pues desde Chile, Turquía, España, Italia. Entonces este es un gran importador y ahí posiblemente vaya a distribución a grandes cadenas. Si nos vamos en el listado y vemos uno más pequeñito, por ejemplo este, pues este, ¿ves? Pues solo tiene un proveedor. Vale. Este otro
¿vale? Pues un proveedor italiano. En fin, que nos podemos hacer una idea qué perfil de clientes puede tener mediante la explotación. Esto está hecho en base a pues las miles de operaciones que un mercado como Estados Unidos importa en un año, y podemos hacerlo de uno o de más años, ¿vale? Y complicar más el análisis. Este es pues para que veáis un ejemplo pues básico, ¿no? Un ejemplo de pues distinto, incluso por origen, ¿no? Podemos ver todos los que se importan de España o mira, nos está haciendo la puñeta Grecia. Pues filtramos ahí por país Grecia y entonces aquí nos ponen quiénes son los principales importadores de aceites griegos y quiénes son sus proveedores. ¿De acuerdo? Y vale, esta es la información que nos permite cualificar que efectivamente las empresas que salen aquí son obviamente importadores y vemos qué tipo de productos, a quién le compran, podemos tener toda esa información y por tanto cualificar muy bien los importadores. ¿De acuerdo? Y por último, en el último caso, si queremos asegurarnos aún más, nuestro producto es un producto de gran consumo, si es un producto de gran consumo y queremos asegurarnos de que efectivamente el punto de venta en el que nos dice ese distribuidor que está comercializando nuestro producto es el ideal, pues, por ejemplo, lanzamos esta pregunta, ¿no? Que es de un ejemplo práctico, ¿no? Que dice, ¿cómo controlar la distribución de calzado vegano en Estados Unidos? ¿De acuerdo? Pues muchas veces podemos recurrir a una herramienta tan útil como es Google Maps, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartiros bueno, voy a compartiros la pantalla completa y así os muestro, creo que lo estáis viendo ahora, por ejemplo, la búsqueda de, por ejemplo, puntos de venta de calzado vegano en Nueva York. ¿De acuerdo? Y este primero, por ejemplo, que nos sale aquí después de los anuncios patrocinados, este por ejemplo, si nos fijamos aquí, hay una cosa que hay en muchos sitios que es las visiones de 360 grados de la tienda. Entonces podemos curiosear por la tienda, incluso acercarnos para ver si los productos que hay ahí son de marcas que efectivamente serían o tiene oferta de calzado vegano y por tanto llega a ese perfil de cliente, o por el contrario, ¿vale? Son, pues no es el idóneo, ¿de acuerdo? Podemos hacer zoom, reconocer ciertos productos, incluso en algunos casos, pues vamos a poder ver, pues eso, no solo la ubicación de la tienda, sino la orientación que tiene, ¿de acuerdo? Y de esa forma asegurarnos de que nuestro producto está posicionado en el canal idóneo. O sea, hemos controlado ese mayor control de del posicionamiento de nuestro producto en el mercado, pues lo hemos podido colocar bastante bien. Pues bueno, por mi parte, si se ha quedado claro un poco la importancia de las decisiones en la elección del canal de distribución para poder tener éxito en el mercado destino, éxito medido a medio-largo plazo, pues me doy por satisfecho y de la necesidad de utilizar bien la información que podemos obtener de nuestros potenciales partners o clientes importadores para asegurarnos que tenemos, pues, que hemos hecho bien ese trabajo y hemos escogido los partners adecuados. Y nada más, estoy abierto Genial. a vuestras preguntas. Muchas gracias. Pues genial, José Ángel. Hace un momento hay un participante que quería intervenir. No sé si alguien puede hablar, puede poner un mensaje en el chat. Si prefiere, podemos permitir desde aquí si tiene alguna consulta. No, en principio.
En principio, nada, yo la verdad es que me ha parecido muy interesante, sobre todo porque es verdad que es un trabajo de mucho análisis, la verdad. Entiendo que la mayoría no lo solemos hacer cuando vamos a analizar un canal de distribución, pero la verdad es que la teoría sí que es clara y sí que es cierto que hay que tener esas pautas. Me ha encantado el tema que hemos tratado de los canales alternativos, porque sí que es cierto que siempre pensamos que nuestra competencia es donde vaya nuestra competencia, ahí podemos ir. Y muchas veces no analizamos que hay puertas traseras, que hay otras vías de comercialización de nuestros productos, ¿no? Correcto, sí. Entiendo que esta, digamos, dashboard que nos has enseñado de esta empresa de aceite de oliva es un producto o es un servicio que vosotros ofrecéis y que en la cámara también ofrece, ¿no? No sé si es así Sí, o sí, correcto. ¿no? Ahí siempre nosotros lo personalizamos a las necesidades del cliente, Sí. no son para nada estándar. Sí. Cada empresa pues al final necesita analizar pues unas digamos unas partidas arancelarias o unos competidores concretos Sí, que es muy personalizado, ¿no? sí, al Porque final sí que es siempre. cierto que hay bases de datos, como tú has dicho, abiertas, Market Access Database, también está el Sí, MACPA, o el sea que hay Compass, la bueno, hay Compass, muchos, sí. efectivamente, lo que pasa es que ahí es como abrir las páginas amarillas, ¿no? Sí, ahí puede servir para adquirir, digamos, un primer listado filtrado por actividad, pero luego ese listado hay que trabajarlo en profundidad para cualificarlo, investigar quiénes son sus directivos, investigar su trayectoria y sobre todo en mercados donde la información también es muy opaca. ¿De acuerdo? Nosotros hemos elaborado informes en mercados africanos donde es muy difícil cualificar. O empresas que un día están y otro día no están, o que Cierto. se dedican a distintos sectores, no sé, es complejo. Eso es cierto. Y luego también este acceso, digamos, a las operaciones comerciales, entiendo que no sé si está abierto a todos los países o todos los mercados o hay limitaciones o no sé. No, ahí está la limitación de por ejemplo, del mercado que nos afecta principalmente, que es el europeo, que por la restrictiva ley de protección de datos que tiene, afecta también a las empresas. Aunque existe esta información, no es posible adquirirla a ningún proveedor, ¿vale? Entonces, mercados que están bien cubiertos, pues estaremos hablando de Estados Unidos, casi todos los de Latinoamérica, ¿de acuerdo? O sea que el continente americano bastante bien cubierto. Rusia, aunque en estos momentos pues está como está, ¿no? India, China estuvo, pero ahora mismo desde la guerra comercial desatada en los últimos años con Estados Unidos cerró la venta de este tipo de información, pero sí que hay otros del sudeste asiático, tipo Vietnam, ahora que recuerde, Tailandia, y luego algún mercado africano, pero de aquella Que manera. África también tiene que ser muy complejo, ¿no? El Sí, sobre analizar. todo, más que analizar, es fiarse de que la información Ya. sea de calidad. Pero bueno, es mejor eso que estar a ciegas, ¿no? Es mejor poca información y tener que contrastarla Sí. que estar totalmente a ciegas. O sea, Sí. un poco ese es el panorama. No todos los países tienen posibilidad de operaciones comerciales, pero luego sí que, por ejemplo, hay planteamientos en según qué sectores donde tienen proveedores en esos mercados. Y puedes comprar, por ejemplo, operaciones de exportación, sí que eres capaz, en muchos casos, de ver quién está comprando, ¿no? Así se me ocurre un proyecto hecho pues, para empresas de comercializadora de frutas tropicales, ¿no? Que dices, bueno, potenciales clientes en Europa, pues no puedes ver quién está importando de Europa, pero sí que, por ejemplo, te vas a México. Y ves a quién está exportando los exportadores de aguacate de México. Entonces, los perfiles que se repiten de esas empresas europeas que están adquiriendo, pues lógicamente son importadores. O sea que hay una forma inversa de localizar importadores en Europa para muchos productos, sí. Sí, la verdad es que el análisis de mercado es fantástico, pero el del canal es indiscutiblemente mucho más pormenorizado, ¿no? Sí. Pues en principio, José Ángel,
Pues ningún participante tiene nada que consultar ni preguntar, así que Ahí está mi correo electrónico, perfecto. Y está nosotros haremos también. llegar, esto es una grabación, nosotros, o sea, se está grabando, y nosotros publicaremos y pasaremos el enlace a todos los participantes y tu presentación. ¿Vale? Y bueno, Sí. pues de todas maneras, si alguien tiene alguna necesidad de ampliar alguna información, pues en la Cámara de Comercio estoy a su disposición también para cualquier tema que necesiten. Entiendo que José Ángel, yo te tomo también la palabra, tú también estás en el lote. Sí. Bueno, Muy pues nada bien. más por nuestra parte. De acuerdo, pues muchas gracias de nuevo y Nada. hasta unas próximas ediciones. Claro que sí. Gracias a todos por vuestra participación. Un saludo, hasta pronto.